Fíjense bien, para hacer esta flor únicamente voy a hacer una cazuelita como si fuera una cebollita. Los que son de mi edad, recordaremos que así hacíamos la U hace muchos años. Uy, muchos, muchos, muchos años. Y entonces aquí voy a hacer otra U. Vean aquí. Aquí lo voy a poner sencillo, ya, aunque en mi base lo importante es de que ustedes aprendan cómo yo marco mis tulipanes. Ok, aquí ya lo tengo. Y aquí voy a sacar otra, una hojita en el centro. Vean qué bonita. Qué bonita hojita. Aquí bajo y aquí subo. Aquí bajo. Y aquí subo. Y de esta forma ya tenemos el tulipán. Pero quiero hacer otro petalito acá atrás, que son los que van en la parte de atrás. Vean qué bonitos. Ok, aquí saco mi tallo. Y de aquí saco mis hojas. Ustedes pueden doblar, vean acá, de esta forma. A mí me gusta, me encanta hacer mis diseños cuando hago los bocetos. Ay, disfruto tanto y digo, yo espero que a mi gente que me sigue no se le complique. Porque lo importante y la idea es de que ustedes aprendan. ¿Ok? Ahí ya lo tenemos. Perfecto. Ahora, pero también aquí voy a remarcar una pincelada que voy a dar aquí. Un trazo de luz. Vean aquí. Y aquí también se lo vamos a poner. Ahorita ustedes lo van a ver cuando yo lo remarque bien. Así vamos a hacer hoy tulipanes. Eso quiere decir, ¿verdad? Que si estamos haciendo un boceto de tulipanes, vamos a trabajar tulipanes. Vean la hojita del centro. Es tulipán holandés. Hay varios tipos de tulipán para aquellas personas que muchas veces enfocan el tulipán, el holandés con puntas curveadas. Es el tulipán también holandés, pero con otra técnica. Este es con pinceladas básicas. También está el tulipán chapaneco. Entonces, en Sudamérica le llaman, en Estados Unidos le llaman hibiscus al tulipán chapaneco. En Colombia le llaman cayenas. Aquí está mi tallo, aquí están mis hojas. Vieron qué fácil. Yo les doy una idea. Ustedes van a poner los tulipanes que a ustedes mejor les gusten en la forma que a ustedes les guste. Ok, ahí se los dejo para que ustedes capturen la imagen. Aquí ya voy a quitar esto. Fíjense bien, vamos a quitar el boceto. Ya lo capturaron, ya hicieron un screenshot. Ok, ahora voy a trabajar con un poco de color verde, verde pino. Vamos a poner verde pino. Voy a poner verde musgo. Y hay un color que saben que a mí no me puede faltar. Y ustedes saben cuál es. Si nos han venido siguiendo desde hace tiempo, se han dado cuenta que para mí lo más bonito es el amarillo. Amarillo limón. Este amarillito limón que a mí me encanta. Vean, aquí ya se nos está terminando, pero todavía va a dar. Todavía nos tiene que dar. Aquí está. ¿Ok?
Ya tengo mis tres colores. ¿Qué vamos a usar el día de hoy? ¿Con qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con un pincel plano de filamento de nylon. Voy a trabajar con un pincel redondo, no digo liner, de salida larga. Y también, para que ustedes vayan tomando nota, ¿qué es con lo que vamos a trabajar? Hay un pincel que me gustaría, y si lo tengo aquí con todo gusto, vamos a trabajar el día de hoy. Porque mucha gente me ha preguntado para qué sirve y cómo se trabaja, y si lo tengo. Es el pincel de daga. El pincel de daga es un pincel angular, pero con una forma más alargada y el corte es diferente al angular que nosotros tradicional o comúnmente conocemos. Ahora les voy a enseñar cómo se ve un angular. Aquí está el angular y vean la diferencia de ambos. El angular es más corto, su corte es más a 45 y este es 45 curvo. ¿Sí? Vean la diferencia ahí entre uno de daga y un angular, ¿ok? Bien, vamos a trabajar con el de daga. ¿Qué vamos a necesitar también? Vamos a ocupar nuestro recipiente con un poco de agua para acondicionar nuestros pinceles. Nuestros pinceles se tienen que acondicionar siempre con un poco de humedad antes de comenzar a pintar. ¿Por qué? Para que no les llegue en la parte de arriba el color y se nos empiecen a hinchar. Luego se abren muy feo. Ok, aquí voy a cargar. En la parte baja voy a cargar el color verde pino. Y en la parte alta voy a cargar un poco de amarillo limón. Pero fíjense bien, sobre el amarillo limón voy a poner un poco de color verde musgo. ¿Por qué? Porque hay hojas que van en la parte de atrás. Yo, bien educadito, yo ya tengo mi boceto. Y aquí ustedes van a ver siempre mis líneas, cómo van mis trazos y qué es lo que yo pretendo hacer. Y aquí voy a entrar en punta, apoyo, levanto, punta, apoyo, levanto, punta. ¿Vieron qué sencillo? Así de fácil y sencillo ustedes lo van a poder realizar en casa. Recuerden, en la parte corta voy a poner verde pino, un poco de color amarillo limón. Y un poco de color verde musgo. Y aquí voy a trabajar y voy a hacer nuevamente. Punta, apoyo, deslizo. Punta, apoyo, deslizo. Y hasta ahí llegué. Ahorita viene otro, no se preocupen. Ahorita le vamos a sacar otra, pero vienen con otras tonalidades. Aquí voy a tomar el verde musgo y el amarillo limón, únicamente. Donde tenía en la parte corta voy a poner verde musgo, en la parte alta voy a poner el color verde amarillo limón. Y aquí lo que voy a hacer, fíjense bien, aquí vamos a jalar esta, lo voy a sacar de aquí. Punta, apoyo, deslizo, punta. ¡Ay, qué fácil! A mí me encanta cómo se ve. Me divierte, en verdad, cuando el pincel baila por sí solo. No, hombre. Y aquí, vámonos por acá. Punta, apoyo, deslizo, punta, apoyo, deslizo, punta. Y aquí vamos a hacer punta, apoyo, deslizo, punta. Punta, apoyo, deslizo, punta. ¿Vieron qué fácil? Así de sencillo, así de fácil. Yo disfruto tanto cuando hago cada trazo. Punta, apoyo, deslizo, punta, subo, bajo, subo. Así.
bien fácil que se las estoy poniendo. Si no tienen el pincel daga, pueden adquirirlo. Recuerden que nosotros damos la idea, ustedes los consiguen. Y si los quieren los pinceles que yo utilizo, ustedes nos pueden escribir, nos pueden, pueden visitar la página de los pinceles que tenemos a la venta en la página de mi compañero Ricardo Guerra, artista plástico. Se van a la sección de fotos y ahí van a encontrar el catálogo con los pinceles que tenemos a la venta. ¿Ok? Bien, aquí ya está, ¿verdad? Perfecto. Aquí voy a trabajar con mi pincel liner. Voy a trabajar con el pincel liner de salida larga. Y aquí voy a trabajar apoyo, arrastro, 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 arrastro. Paso sobre las hojas y bajo. ¿Vieron qué fácil? Aquí nuevamente apoyo, 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 arrastro, arrastro, arrastro y llego aquí abajo. Voy a trabajar con los tulipanes. Apoyo, arrastro, arrastro. Vean aquí cómo se van viendo. Es muy fácil, muy sencillo, muy práctico y divertido. Y esta técnica ustedes la pueden aplicar sobre cualquier superficie. Ustedes no deben de dejar de pintar, decorar su hogar. Y se van a ahorrar tanto dinero que después yo sé que van a decir, bueno, pues vamos a invitarles unos refrescos porque aprendimos y aprendimos gratis. Y eso va a ser muy divertido. Aquí, en medio de mi tallo, voy a tomar un poco de amarillo limón y hago una línea. Punta, punta, apoyo, apoyo, apoyo. Cargo más color amarillo limón y lo hago en el siguiente tallo. Aquí estamos poniendo la luz. Esta es una clase muy básica para que ustedes aprendan pincelada de una forma sencilla y económica. Si tienen ustedes algún comentario, escríbanme en este momento y yo con todo gusto les voy a poder dar respuesta. Ok, lo importante, aprender cómo vamos a truquear y cómo se va a ocultar. Vean nada más. Aquí voy a cargar más amarillo limón, más amarillo verde pino, perdón, y voy a hacer otras hojitas. Aquí voy a sacar otras hojitas más pequeñas. Vean nada más para qué nos sirve el pincel daga. Porque hay mucha gente que luego los ve y dicen, ¿y para qué es ese pincel tan raro? No, no hay ningún pincel raro. Únicamente existe que debemos de aprender a usar nuestros pinceles. Para unir el tallo a mi flor, voy a hacer una pequeña comita para que se unan simulando el sépalo. ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron o no aprendieron?